Este viernes 7 de junio se llevaron a cabo las elecciones al Consejo Universitario y a la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. La jornada, que comenzó aproximadamente a las 8 de la mañana, transcurrió con total normalidad, a excepción del cambio de nombre en las boletas, hecho que fue denunciado desde el pasado día miércoles por algunos representantes de las distintas planchas participantes. Veamos parte de las impresiones. Que algunas papeletas tenían nombres de candidatos abreviados o no aparecían nombres de candidatos que estaban inscritos en la comisión electoral. Ese es el problema que hay. Entonces eso al final representa algún tipo de problema a la hora de que el elector ejerce su derecho al voto. Si nos quieren atacar, atáquenos con argumentos políticos. Pero les voy a decir algo, nada de eso nos distrae. Nada de eso nos ha quitado lo bailado. Nosotros no nos hemos desenfocado, seguimos para adelante, captando la participación de nuestros estudiantes. Eso no ha logrado permear dentro de nosotros y decirnos, ponernos a titubear. No, señor, porque la gente conoce nuestra trayectoria política. Y además le digo algo, el país merece que nosotros le demos una respuesta más alta que una simple polarización. Las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, como siempre han sido en la historia de nuestro país, representan cambios, cambios profundos de la realidad que a todos nos rodean. En estas aulas de clase se creó el proyecto maravilloso de la democracia que nuestro país se vivió, pero también se creó el lamentable proyecto que durante 20 años ha intentado arrodillar a nuestra universidad. Así que sí, este resultado, los resultados que se van a dar el día de hoy, van a representar cambios profundos para los estudiantes. A diferencia de los procesos anteriores, las cajas son contadas en las escuelas y el acta va a ser llevada a odontología, donde se va a dar el balance de la participación estudiantil, y lo que falta es que, bueno, todos los usevistas sean parte de este momento histórico donde la democracia nuevamente va a ganar el país y donde no vamos a dejar sumisa y donde no vamos a dejar arrodillada a nuestra Universidad Central de Venezuela. Nosotros dejamos con muchísimo orgullo un espacio que en los próximos días, pues como ya mencionamos, daremos un mensaje muy claro como institución al país, pero el mensaje y la responsabilidad que tienen los que hoy van a ser electos es grandísimo, porque hoy la responsabilidad que tenemos como generación y que está exigiendo el país es muchísimo mayor a la que estaba en el 2017 incluso. Así que el mensaje aquí es que creamos en la democracia, que creamos en la libertad y que creamos en la participación y pluralidad de pensamiento, siempre y cuando aquellos que piensen distintos no sean los que tienen hundida a la universidad y al país en la miseria. Por último, Rafaela Requesens, presidenta saliente de la Federación de Centros Universitarios, aseguró que la deserción estudiantil afectó directamente en la participación de estas elecciones generales en la Universidad Central de Venezuela. Además, indicó que estiman que la participación, al menos hasta las 2 de la tarde, llegaba al menos a un 40%. Es parte de la información y con ella despedimos este contacto desde Caracas, Venezuela. Para Punto de Corte, Joan Álvarez.